Por definición, la vida se conoce como la propiedad o cualidad esencial de los animales y plantas, por las cuales se adaptan al medio, se desarrollan a este y se reproducen. A veces nos fijamos tanto en nuestra propia vida que nos olvidamos de lo que hay a nuestro alrededor. La vida pasa rápido como un abrir y cerrar de ojos. Correcto, y una corteza gris verdosa que con el tiempo va oscureciéndose y agrietándose. Ahora nos hemos desplazado hasta el centro de interpretación de los ríos de Benavente, que también se encuentra en el Prado de las Pavas. También es una forma de concienciación del cuidado de la naturaleza y del cuidado de las aguas de los ríos. Este río que vemos actualmente es conocido como el río Órbigo, el cual está localizado en Villabrázaro, en la provincia de Zamora. El lugar que podemos observar ahora es conocido como La Presa, también localizada en Villabrázaro. Aquí nos podemos encontrar la fauna de los ríos, como ocas, patos y a veces gansos. Es mínimo, ya que no es una macrogranja. Las vacas se caracterizan por tener tres preestómagos, llamados panza, librillo y redecilla, y un estómago que es el abomaso. Las vacas son rumiantes debido a que ingieren su alimento súper rápido y lo dejan en el estómago. El alimento sube por el esófago, lo mastican y lo digieren. Villabrázaro. Los cerdos son unos animales omnívoros y monogástricos. Su composición interna anatómica es muy similar a la del ser humano, como por ejemplo los pulmones y los hígados. Lo ideal de las granjas es tener el suelo de paja en vez de cemento para así tener un bienestar animal. Estamos en una pequeña explotación, pero en las macrogranjas, cuando se almacena el purín en la fosa, con un tractor y la cuba se abonan los campos. Un riesgo es el amoníaco que va en el purín porque pasa las aguas subterráneas y luego estas se utilizan. Estamos con Javier, que es el dueño de la granja y nos va a responder algunas preguntas. La primera pregunta es ¿cómo estudian la granja? Bueno, por la mañana, sobre las 8 de la mañana es cuando venimos a trabajar. Lo primero que se hace es alimentar a los animales. Según en el proceso en el que estén del ciclo de gestación. En esta sala tenemos las madres gestantes y en el otro lado de la granja tenemos madres que están en partos. Al fondo tenemos los animales. Una vez que hemos acabado de comer a los animales, el siguiente proceso es a los lechones pequeños recién paridos controlar que estén bien, que no haya ninguno con ninguna enfermedad, para si hay que vacunarles o no hay que vacunarles. ¿Cuál es el tipo de pienso que usas? Se usan para las madres tres tipos de pienso distintos. Uno que es en el momento de la gestación, otro que es en el momento preparto, que tenemos aquí unos sacos, este de aquí, que es un pienso rico en fibra,
que les ayuda a los animales a no cargarse mucho de internamente, porque tienen todavía el peso interno de los animales. Y una vez que el parto se ha producido, pasan a un pienso distinto, con menos fibra, pero más rico en nutrientes para poder alimentar a los lechones. Luego los lechones, el proceso, a partir del día 2 al día 8 se les da este tipo de lacto iniciador que se mezcla con agua y se les echa en un platito pequeño una pequeña cantidad. Luego a partir del día 8 hasta el día 15 de vida se les da este tipo de pienso, que es un tipo de harina, que les ayuda a que el estómago suyo empieza a tolerar alimentos distintos a la leche materna. Y luego entre el día 15 y el día 22 se les empieza a mezclar la harina con este pienso, que es un pre-starter, que es más el tipo de alimento que van a tomar en la vida adulta. Y una vez, a partir del día 40 de vida, es cuando pasan a comer un pienso más similar al que comen las madres, pero con una cantidad de proteína distinta, más acorde a lo que necesitan los animales para esa etapa de la vida. De acuerdo. Y en cuanto a las crías, cuando paren, ¿qué cama les pones? En el momento del parto, para que los lechones, que necesitan unos requisitos de temperatura distinto a las madres, se les ponen unas camas compuestas de estos papel biodegradable y un poco de papel de periódico por encima, lo cual hace que esto, junto con unos focos de calor, les da una temperatura superior a la que tendrían en la sala normal. Y esa temperatura superior no afecta a las madres, porque las madres necesitan una temperatura inferior. Lo que se consigue con esto es crear dos climas dentro de la sala que facilita tanto el crecimiento de las crías como el proceso de crear leche la madre. A continuación veremos más salas y nos van a explicar por qué los cerdos están en estas salas. Pues como hemos explicado antes, a partir del día 21-28, depende de la fecha de parto, los cerdos se destetan y dejan de comer leche materna y pasan a estas salas, donde empiezan a alimentarse de un tipo de grano más normal al que tomaría un cerdo adulto. Al principio están comiendo una cantidad de unos 300-400 gramos y al cabo de 7 semanas de vida pasan ya a comer alrededor de un kilo de pienso. A continuación nos va a enseñar algunas salas donde se encuentran las crías con las madres. Paso. En esta sala tenemos lechones que en estos momentos tienen unos 16 días de vida. Actualmente están comiendo la mezcla de la harina con el pre-starter. Y a la vez, como se puede ver por aquí, por ejemplo, este, que está intentando mamar leche materna. Estos cerdos, dentro de una semana, se destetarán y pasarán a consumir solo grano del pre-starter que hemos enseñado. Bueno, pues este ha sido el reportaje en cuanto a los cerdos de la granja porcina de Villabrázaro. Le tengo que dar las gracias a Javier por habernos concedido esta entrevista y espero que tengas mucha suerte y te vaya bien. Muchas gracias a ti por venir y aquí estamos para lo que necesitéis en cualquier momento.